menú del juego de Among Us, cuando de repente se me ocurrió la gran idea de ir a practicar un poco en la nueva mapa. Y cuando me uní, me encontré con algo extraño. Crono estaba ahí. Estaba en una silla, sentado, durmiendo. Y cuando se despertó, se dio cuenta de mi presencia y me dijo: ¿Tú de vuelta? ¿Has visto a Lumix? ¿A Brillito? ¿A Chromix? ¿Qué nos hizo error.exe? Bueno, error.exe tal vez mató a todos. Y bueno, pues no salió nada bien, pero por alguna extraña razón estamos otra vez de vuelta aquí. Error.exe parece que nos botó, pero yo aparecí en la nave con unas personas diferentes. De repente hubo un humo, parece que era un humo o algo, no me acuerdo qué pasó bien, pero la nave explotó justo con esta isla. Estamos atrapados en esta isla, Crono. Pero otra cosa que yo... lo que me intriga a mí, Crono, es que hay gente aquí que está hipnotizada o algo. Está quieta. No he visto a Lumix, ni a Villito, ni a Chromix. ¡Sal de ahí! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias, Crono! Ok. Entonces, cuando yo seguí hablando con Crono, nos fuimos al espacio de Among Us y nos encontramos con algo impresionante. Hipernova estaba ahí. Estaba descansando tranquilamente. Cuando nosotros nos acercamos, Hipernova se despertó y se volvió nuestro amigo y nos dijo si habíamos visto a los demás, a los que me atacaron, a los que no me atacaron. Nosotros le dijimos que no. Y luego Hipernova nos dijo que necesitamos encontrar a todo el equipo lo antes posible, ya que Error.exe nos sacó para hacer su plan y que nosotros no absorbiéramos sus poderes que iba a absorber. Cuando él los absorba, nos va a absorber a nosotros. Va a crear multiversos, muchos multiversos. O tal vez solamente va a crear uno para él y sus amigos. Pero bueno, eso no importa. Vinieron al espacio a lo que sea que ustedes vinieron. Bueno, es momento de ir a buscar a Lumix, a Brillito, a Chromix, a Ion, a Murray, a todos esos impostores para poder derrotar a Error.exe. Pero tendremos que estrenar, porque Error.exe tomará unos meses o semanas aproximadamente. Es como unos 3 meses o 3 semanas o hasta 4 meses o 4 semanas. Pero tenemos que intentar encontrarlo lo más rápido posible. Y si no lo logramos a tiempo, pues moriremos y nada va a pasar. Solamente vamos a estar en un vacío oscuro. No va a estar tan oscuro o vacío. Solamente va a haber lava de error.exe. Y todos nosotros podemos hablar, pero no podemos hacer nada, ni movernos ni nada. Solamente hablar y mirarnos unos a los otros. Pero a lo que vinimos, tenemos que ir al universo de error.exe, ya que ahí estarán algunos, porque error.exe dejó algunos ahí, algunos por otra parte, algunos por el espacio. Solamente me dejó a mí por el espacio y
a uno o dos impostores más. Pero bueno, Crono, tenemos que ir los dos. Es muy raro ir con él, porque no tiene casi ni poderes ya. Nosotros tenemos poderes, pero si quiere acompañarnos, nos tendrá que acompañar yendo allá, pero se tendrá que ocultar por ahí, sí, que le hagan daño. Entonces, cuando Crono e Hipernova se fueron, yo me quedé ahí merodeando por el espacio y me encontré a dos impostores. Me encontré al robot de Murray, que era real, pero lo convirtieron en un robot. Y también estaba Tink, el padre de Murray. Entonces, cuando me acerqué a ellos, les dije, ¿qué está pasando aquí? Ellos me dijeron que teníamos que derrotar a un punto ese. Entonces me comenzaron a hablar y a hablar y a hablar. Cuando me terminaron de hablar, Murray me dijo que si nos convertíamos en amigos con todos y encontrar a todos, podríamos ser amigos y así poder derrotar a error.exe de una vez por todas.